Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro con esta sorpresa. Voy llegando a la casa después de vacunar al Dash y pues la sorpresa es que cuando llegué, Fer ya me había acomodado todo. Yo creo que porque sabía que iba a llevar al Dash a vacunar y pues la verdad es tardado. Entonces llegué, ya había lavado la amasadora, la mesa, todo ya había recogido, hasta se ve que barrió y ya nada más ya había dejado mi suéter ahí. Y pues como Dash se volvió a desayunar con mi suegra, yo solamente me voy a tomar un cafecito con un pan recién hecho. Vean lo suavecita y esponjosa que está. Inmediatamente no quise perder el tiempo, así que dije, voy a comenzar lavando. Yo lo que hago primero es quitar la cubre, pues el cubre de mi lavadora, porque como está afuera, pues luego le cae mucho polvo o así, o hasta el agua, cualquier cosa, me gusta ponérsela porque la protege muy bien, hasta para que no se raye o así. Y como yo iba a lavar las toallas, entonces empecé lavando eso, bueno, empecé por ahí y ya para después echar la demás ropa que me hacía falta. Yo para lavar las toallas le pongo el jabón cualquiera que utilice para lavar la ropa y también le agrego una taza de vinagre blanco, pues como para desinfectar o cositas así, me gusta ponerle el vinagre blanco. Y ya la pongo a lavar una vez y después le doy todo el ciclo completo para que le saque pues todo, toda la mugre. Y como ya me estaba quedando sin jabón, no saben a mí la satisfacción que me da ver cuando alguien está rellenando algo, así que yo también se los quise grabar. Y ahorita vamos a rellenar el jabón en polvo que yo estoy utilizando. Ese lo compro en el 3B porque la verdad me sale económico, creo que me cuesta 110, 120. Es el de la marca Bolt 3 y huele muy rico, sin necesidad de suavitel, huele bien. Y ese es de 5 kilos, me parece. Y pues aprovechando que Fer ya había hecho la mayor parte de limpieza adentro de la casa, yo dije voy a aprovechar este tiempo para limpiar el patio de afuera porque pues ya ven que sí está medio grande, entonces se acumula mucho mucha pelusa por los perros y así. Entonces empecé a barrer, a mí me gusta regarle agua para que no se levante tanto el polvo porque si no, pues como ven en la parte de arriba se levantó mucho. Ya que acabé de barrer las escaleras, ahora sí me pasé a levantar mis pinzas de la ropa porque luego el Dash siempre me las anda aventando por todos lados. Luego por eso ya no las encuentro para tender mi ropa, pero pues ya me puse a quitar las cosas que estaban ahí estorbándome en el patio para poder barrer toda esa área porque ahí en donde, pues donde está su casita, ahí es donde más se echan y eso y sale muchísima pelusa de su pelito. No sé por qué se les cae mucho el pelo a los perros, pero sí, ya después de ahí como también quería lavar los botes de basura, pues los arrimé para otro lado y así para poder barrer del otro lado del patio. Miren, ahorita de que estaba ya lavando, perdonen cómo está mi lavadora, pero ni la he podido limpiar. Pero les quería decir que ya lavé las toallas y saqué la manguera de donde está conectada, está en ese tubito de allá. Entonces ya la quité para reutilizarla y ocuparla para lavar los botes y lavar el patio. Porque últimamente hay muchas moscas, yo digo que también por los perros. Hay muchas moscas. Entonces quiero lavar el patio, echarle cloro, pues para que ya se vayan y ya no estén ahí molestando.
Y miren, aquí ya está cayendo el agua. Entonces ahorita la vamos a usar. Y en lo mientras vamos a lavar, yo creo que ahorita vamos a lavar los trastes, porque también voy a estar lavando ropa a mano. Y pues ustedes me van a acompañar a todas estas cosas que tengo que hacer. Pues primero que nada, las saludo. Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Dona Hidogues, por si aún no me conoces. Y pues como ahorita viste, ya les mostré que yo llevé al DF a vacunar, a ponerle su vacuna de la influenza y una pentavalente que le faltaba. Entonces, porque cuando empezó lo de la pandemia y todo eso, se agotaron muchas vacunas. Entonces, él iba como atrasado. Bueno, o sea, no sé si a ustedes les pasaba o ustedes tuvieron bebés de la pandemia, pero el Dash sí iba con la pandemia, entonces muchas de las vacunas se agotaron y así. Y pues apenas le puse la última de la pentavalente que le faltaba y la de la influenza. Entonces de que regresé, Fer ya había lavado la amasadora, ya había limpiado la mesa y se ve que también había barrido. Entonces yo dije, mejor me voy a apurar aquí afuera porque ya tenía muchos días que no barríamos el patio. Voy a lavar los trastes y voy a aprovechar para hacer cosas en la casita, así que acompáñame. Mira, les voy a estar enseñando este Cloralex que a mí me gusta usar, que es en gel. Siento que rinde mucho más, su fórmula está mejor, a mí me gusta más y yo es el que les recomiendo, porque no desperdicias tanto cloro y usas lo que debe de ser. Y pues como pueden ver, ahorita ya le ando regando a mi patio porque hay muchas moscas. Lo bueno que ya tengo a mi ayudante chiquito, el Dash, me anda ahí ayudando según él a jalar el agua y todo. Anda muy contento, por eso le puse sus chanclitas, porque si no, él se me moja y es el más feliz agarrando el agua. Y ya ahorita mejor le dije que íbamos a lavar su carrito. Y como pueden ver, yo ya ando lavando el bote de basura. Ya ven que este es el que yo utilizo para la casa, el verde, porque el negro es para el negocio, entonces es el que tenemos adentro. Y ahí anda el Dash muy contento saludándolas. Aprovechando este clip, yo les voy a platicar que a mí me gusta mucho barrer con estas escobas el patio, que son como chiquitas pero duras. Siento que lo lavan mucho mejor, como que se llevan bien todo el agua, la basura y no te cansas tanto. Hay otras que son, no sé si sean para patio o para polvo o algo así, que son más suavecitas, y siento que con esas te cansas más. Y al contrario, bueno, al menos a mí me funcionan más las que están duritas. Siento que jalan mucho mejor el agua y todo lo hacen mejor. Quedó limpio el patio, qué satisfacción. No que yo salía y me daba pena en el caramelo, pero ya quedó limpio. Ya nada más ahorita voy a acomodar allá arriba, porque allá arriba está su carro, mi bici, esa escoba que voy a tirar porque ya está viejísima, mi bote que ya lavé, un tubo que agarró el Dash de por allá, creo. Lavé todo el patio y me sobró esta agua todavía, entonces yo creo que con esta agua voy a lavar aquí. Mis toallas ya salieron, entonces yo ahorita voy a separar la demás ropa, porque nada más agarré las toallas y las eché, dije, para rápido, que estas son las primeras que se deben de lavar, y ya con esa agua lavo el patio y así. Entonces ahorita voy a escoger la demás ropa. Y esto no se acaba, amigas, está comenzando apenas. Yo ya estoy separando los trastes. Siempre que lavo los trastes me gusta separarlos como platos con platos, vasos con vasos, cucharas con cucharas. Se me hace como más fácil así. Siento que lo que tengo en el lavadero no se me hace tan brumoso y siento que voy a acabar, pero yo siempre comienzo lavando los vasos, que son lo menos sucio. Después de ahí lavo los platos, los utensilios como cucharas, cuchillos. Y ya cuando por fin acabamos el cerro de trastes, ahora sí vamos a lavar la ropa interior. A mí me gusta lavarla con ese jabón que les acabo de enseñar, es de la marca Roma. Despercude súper bien, amigas. El Dash, yo no sé, bueno, sí sé, siempre anda descalzo, entonces ese jabón me ayuda muchísimo, me facilita mucho el trabajo para lavarlos, porque yo antes me cansaba bastante. Antes usaba jabón en polvo, o sea, los tenía que dejar remojando con vinagre y bicarbonato, pero desde que compré este jabón en barra, se me hace mucho más fácil lavar toda la ropa interior, más las calcetas blancas quedan súper limpias.
Miren, así es como luce mi cocina. Ay, es un caos, amigos, es un caos. Miren, por aquí ya tengo la comida. Por aquí lavé mi bote de agua y lo puse aquí adentro porque estoy dejando que el agua de la lavadora salga y con esa voy a lavar mi patio. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Por aquí está mi bolsa de basura y lo que hice es que la tengo ahí porque ahí están secándose mis botes. Y por aquí están los trastes limpios. Este pan que nos sobró es frío. Y por aquí, por ahí, como ven que les dije que llevé al Dash a sus vacunas. Miren, cuando estaba bebecito. Pero bueno, el chiste es que les decía que como lo llevé a sus vacunas, pues aquí tengo mi bolsita en donde lleve sus juguetes y cosas así. Y pues así está. Ahorita lo que voy a hacer va a ser acomodar los trastes porque me falta trapear, pero eso lo quiero hacer al último porque esos trastes, amigos, no les miento, ya tienen como 2 días ahí. Entonces, si no los acomodo ahorita, nunca los voy a acomodar. Entonces, mejor de una vez los acomodo y empezamos a poner orden en esta casa. Una vez que acabé con mis trastes ya iba a empezar a barrer y a trapear. Los cuartos ya los había hecho, pero no les quise compartir eso porque Fer y Dash estaban durmiendo, me parece. Bueno, Fer sí, pero Dash no me acuerdo qué estaba haciendo en esos momentos. Entonces ahorita arrimé el sillón para poder trapear. Ahora sí sacudí el cubresillón porque ya tenía pelucitas y así moronas, entonces ya lo iba yo a acomodar para que quedara bonito, quedara lisito. No saben la satisfacción que me da cuando vuelvo a acomodar el cubresillón, siento que le da un aspecto muy diferente. Dash, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Pero papá, qué estás haciendo con papá? Sí. ¿Y qué haces con papá? Pan. ¿Pan? ¿Pan? Sí. ¿Estás haciendo pan? Sí. ¿Vas a hacer pan? Sí. Mamá. Mande. Mamá. Mamá. Mande, mi vida. Papá. ¿Estás haciendo pan ahí? Papá. ¿Con papá? Sí.